Los hijos de Ragnar la habéis cagado bastante, ¿eh? Pensaba que me lo ibas a poner un poco más difícil, pero teniendo en cuenta que fallasteis la invasión inicial, es un poco triste. Muy buenas y bienvenidos al canal de la Tetera Bastarda. Y hoy vamos a jugar al Crusader Kings 3 con Harald, el caballero hermosa. Que bueno, ya me imagino que le podríamos cambiar incluso el apodo a la barba hermosa, porque lo que es cabellera, pues no. Podríamos incluso a lo mejor dejar que nos volviera a crecer el pelo. Porque es normal que nos vuelva a crecer el pelo después de un tiempo. No lo sé, la verdad, todavía no lo he decidido. Si quiero que le vuelva a crecer el pelo. La verdad. Berserker viejo. Le podríamos dejar ese corte de pelo. No se nota mucho. Pero bueno, la intro es el mejor fanservice que existe. A mucha gente le gusta. Me hace mucha gracia que también haya gente que en casa que lo diga al mismo tiempo. Me hace mucha gracia. Bueno, pues chavales, vamos a continuar con la conquista de los territorios del corazón del Mar del Norte. Por desgracia me he dado cuenta que para poder conseguir este logro, eso que estaba diciendo antes, necesitas mantener los reinos en posesión durante 30 años. Entonces, tenemos 39, eso no va a pasar, ya os lo garantizo. Entonces, nuestra mejor opción es completar el logro con alguno de sus sucesores. Y a lo mejor, incluso para poder completarlo antes, puede que lo mejor sea cambiar la ley de sucesión a Escandinava electiva y escoger como sucesor a uno de los herederos, a uno de nuestros hijos más jóvenes, ¿vale? Porque cuanto más joven, más probabilidades tiene de poder mantener los títulos durante 30 años. Entonces yo creo que durante el reinado de Harald lo que vamos a hacer es, como digo, seguir terminando la conquista, ¿vale? Que nos queda, bueno, nos quedan unos cuantos territorios. Incluso no sé si podremos conseguirlo todo la vida de Harald, pero se intentará. Y eso, pues sí, así van las cosas. Entonces yo creo que bueno, vamos a terminar esta guerra. Vamos a terminar primero las guerras fáciles. Vale. Vamos a terminar primero las guerras fáciles y luego nos centramos en las guerras difíciles. Porque además ahora con los nuevos católicos que he conquistado por aquí, que no les gusta mucho que les esté manejando, pues es un poco movida. Al parecer tengo una revuelta aquí entre manos en breves. Pero bueno, son campesinos, entonces a las malas yo creo que... Yo que sé, que no van a suponer un problema. Por eso prefiero centrarme en las guerras sencillas, ¿no? En las que son pocos territorios y eso. Buenas, Bonerri. Va, ya he heredado los títulos de mi campeón eunuco con cáncer. La verdad es que no me importaría que colocasen un... una acción que me permitiera repartir los títulos sin más. La verdad. Invitar a unos cuantos campeones. Y creo que después de... De hecho, creo que no voy a dirigir tropas porque lo que quiero es dirigir... O sea, tener... Sí, organizar una cacería. Quiero llamar a una cacería para ver si aumento mi rasgo este de cazador y al mismo tiempo gano un poco más de prestigio. Poquito. Recordemos que también le había dado la pasta suficiente a Hastein de Franconia Occidental para que pudiese formar el reino de Francia Oriental. Occidental, perdón. No, Francia Oriental. Eso. Y a ver si lo. A ver si lo cumple. A ver si se gasta el dinero en eso. Cazadores furtivos aquí, en el bosque del Earl, se apretujan juntos mientras me acerco cabalgando con mis guardias. No aciertan ocultar bien el cadáver de su lobo detrás de ellos. Nosotros no hicimos vuestra gracia. Y encima me mienten. ¿Cómo osan? Vale, yo creo que os voy a reclutar para aumentar un poco mi destreza. Pero si estuviéramos en otras circunstancias, os achichinaría a todos. Porque ¿cómo osáis mentir al gran rey de Noruega? La caza está llegando a su fin. Montamos los caballos para dejar la hierba atrás mientras los sirvientes preparan mi lobo y otras pesas para el viaje de regreso. Vale, perfecto. Bueno, pues no hemos conseguido el siguiente rasgo, pero hemos conseguido 150. Vale.
Y sí, estos seguramente se quieran independizar. Populistas católicos anglosajones. Y seguramente estos cabrones se quieran independizar. Pero cuanto antes se rebelen contra mí, antes puedo reemplazarlos por... nórdicos. O sea que... La verdad es que no tengo ningún problema. Tú creo que estás flipando un poco. Mi vasallo me está saqueando mis propias tierras. Yo creo que estás flipando un poco. Así que... Te voy a reventar, aunque seas mi vasallo. Me voy a quedar con todo tu oro. Perfecto. Has tomado 50 de oro de tu vasallo. Pues que sé. Ah, no. Ah, no. Que era este mamonazo. Vale. Era este mamonazo el que me estaba saqueando. Bueno. Ya me ocuparé de ti. Entonces, cuanto antes despegue esta revuelta, pues muchísimo mejor. Dice 21 meses. Entonces, bueno, pues nada. Ta-ta-tarán. Por supuesto que te voy a rescatar. Por todo el oro que tengas, más o menos. Vale, vamos a imponer exigencias. Para un chip plus. A tomar por saco de aquí. Entonces, esto es lo bueno, tío, de invitar a los campeones. Yo simplemente puedo llamarlos y decir, pues mira, toma, un título. Y listo. Y así no tengo que pagar, que en realidad podría pagar, porque pues, cuestan 3 de oro siendo tribal. También lo que quería hacer era llamar al bastardo de mi hermano a mi corte, porque bueno, es familia, aunque sea lejana. Y por qué no, le voy a dar un título, tío. Porque why not. Luego, usted, no quiere el vasallaje, no pasa nada. Ahora enseguida le conquistamos. De hecho, creo que voy a disolver estos de aquí y solo me valen estos. Mi vasallo, mira la carga de arriba. ¿Por qué todo el mundo quiere montar mi caballo? No, lo siento mucho. Nadie más que yo va a montar a la carga. Estás flipando en colores, la verdad. Y sobre todo, es uno de los nobles anglosajones católicos asquerosos. Así que, por supuesto que no. Bien, usted es un auténtico bicho, así que le vamos a reclutar. ¿Vale? Porque, o sea, con 30 de destreza de combate personal, por supuesto, para la corte. Está clarísimo. Sí, está clarísimo, vaya. Ya mi hermano está en la corte, entonces me imagino que te daré este título de aquí, o sea, a lo mejor se lo doy a otro de mis... yo creo que aún así te voy a reclutar. 16 de oro. Y venga, convértase, por favor. Pues, ser católico no es lo mejor. Entonces, no le quiero. Temor natural más 15. Vivienda de la tierra, capacidad de suministro más 200%. Eso es muy bueno, así que vamos para allá. Porque ahora sí que no nos vamos a morir de coña. Ha sido hecho prisionero por este otro señor. Es que me dice tu jarl. No es mi jarl. Es el jarl de Uppland. De hecho, este creo que es el nieto de Ragnar. El hijo de Bjorn, costado de hierro. Como ha caído la casa, Munso, por favor. Derecho sobre Worcestershire. Bueno. Alfred de Wessex quiere mis tierras. No conoce a la decadencia. ¿Cuántos años tienes? 46. Te podía hacer concubina, pero no. Voy a imponer exigencias. Largo de aquí. Creo que ese título se lo voy a dar a mi hermanastro. Ahí lo llevas. Bien. ¿Cómo va el umbral de la revuelta? Parece que se han cagado un poco. Bien, eso me viene de lujo. Entonces yo creo que vamos a declararle la guerra a usted. Le vamos a invadir el reino. Solo lo podemos hacer una vez, pero creo que cuanto antes lo hagamos mejor. Incluso podría hacer invadir el reino de este tío. Pero no me hace falta, creo yo. Porque con un par de guerras de ducados ya consigo lo que quiero. Entonces creo que voy a apostar la invasión de Casus Belli con este tío, ¿eh? De invadir reino.
Le conquisto dos ducados del tirón. ¿Cuántas tropas tiene? ¿Y con quién está aliado? Eso es lo más importante. Contra este tío. Que este sí que puede ser un problema. Que es como una especie de compañía mercenaria o algo así. Debe ser una compañía mercenaria o algo, porque estos son como... Estos van por su cuenta. Jardón de ejércitos de nórdicos. Esto parece como una especie de aventura... Como un aventurero. Exactamente. Que está atacando por ahí. Ahora mismo está en guerra con Estonia. Entonces tendrá todas sus tropas por ahí. Yo tengo 4.000 y pico. Y puedo llamar a mi amigo y vecino Ruri, que él busca líos. Así que sin problema. ¿Este juego es por turnos tipo Civilization? No. Manamama piripiri. Es... como a tiempo real, o sea, sí, tú dejas pasar el tiempo y van pasando los días, y van pasando eventos y todo eso. Vale, invadamos el reino. Me cuesta 1.000 de prestigio, ¿eh? Menos mal que tengo el suficiente. Vale. ¿Puedo llamar a Rey Runic? Gastaría 350 de prestigio. Puedo celebrar un banquete a las malas o puedo crear algún título. Porque no me quiero quedar en prestigio negativo, eso es una movida. Puedo crear el ducado de York, puedo crear... O sea, puedo crear muchos ducados, básicamente, es lo que me está contando. Entonces yo creo que lo mejor va a ser crear el ducado de Mercia. Y dárselo a él. Y que se encargue él de lidiar con estos vasallos... católicos. Sí, creo que te lo voy a dar a ti. O incluso, en realidad, puedo crear alguno de estos otros títulos. ¿Cuántos títulos de educado tengo ahora mismo? El de Viking y el de Prendalog. Vamos a crear el de Prendalog. Está bien tener unos cuantos ducados que luego vayan a mis hijos también, ¿eh? Entonces, 474 de prestigio. Ya puedo llamar al señor Rurik. ¡Lo necesito! Vale, y está aliado con su propio vasallo. Entonces a él no le puedo llamar a la guerra. El único que nos debería preocupar entonces es el ejército este, que tiene 4.000 tropas, 4.700. Le llamo, yo creo que si se complican las cosas le llamo. Ahora mismo creo que no hace ninguna falta, la verdad. Sí, creo que le voy a llamar, ¿eh? Le voy a llamar. Porque, why not. Le voy a llamar porque si se complica cualquier cosa, mejor tener, pues eso, haberlo llamado ya, sin más. Entonces separamos a los ejércitos aquí para que no tengan más o menos problemas de suministros. Esto debería solventarse ahora mismo. Me siento orgulloso de ver que mi hijo ya no es un niño sino un adulto. Durante mucho tiempo esperé que una buena tutela fuera suficiente para enseñar a Orn las complejidades de la diplomacia, pero todos los esfuerzos han sido en vano. Bueno, se intentó. Bueno, pues lo siento, Orn, pero me parece que no vas a acatar el título en ningún momento, ¿eh? Yo creo. Creo yo. ¿Quién era el listo? Porque yo tenía un hijo listo por ahí. Haltan creo que era el listo.
Puede que se lo dé a él. Ya veremos. Ya veremos. Aquí está el señor Rey Ruri con sus tropas. Entonces, claro, es que cuanto antes ganemos esta guerra, pues en realidad mucho mejor, tío. Aunque tengamos que gastar el prestigio, no pasa absolutamente nada. Has ganado negociación con hombres de armas durante 5 años, ¿no? Muchas gracias, esposa mía. Menos 25% de mantenimiento me viene bien en general para el prestigio. Entonces, pum, ocupado. Eso está muy bien. Vamos a movernos para esta, entonces. Vamos a ir moviéndonos entonces por aquí también. Estar asediando varias cosas al mismo tiempo sería lo suyo. Creo que aquí deberíamos intentar enfrentarnos. Estaba observando a Halfdan jugar con otros niños cuando Grettir intentó tirar al suelo, pero la tensión no duró mucho, ya que Halfdan se inventó enseguida un juego nuevo y se olvidaron enseguida del anterior. Entonces, inconstante. Puedo conseguir el rasgo irascible. En realidad irascible me molaría porque... sí. Y además es un este piadoso para nosotros. Los Asatrau. No dejes que nadie te pase por encima. Me parece un buen rasgo que tengas. Te baja un poco la intriga, pero... ni tan mal. Además es que las batallas también nos dan mucho prestigio y demás. Para que todo eso es bien. Me siento orgulloso de ver que mi hija ya no es una niña, es una adulta. Lo que pasa es que no se da muy bien la guerra, por desgracia. Entonces ahora mismo, como digo, como mi sucesión ahora mismo está a salvo, y en realidad siendo tribal y siendo demás, cuantos menos niños mejor, yo creo que no les voy a casar ni nada y solo voy a casar al que tenga, al que sea el heredero, y punto. Tener los tres reinos 30 años va a estar entretenido. Me gusta el Crusader Kings, colega. Le he metido yo muchas horas también. Guay, tío. Guay. Yo creo que llevo 400 horas echadas aquí al Crusader. O sea, un montón, tío. Mogollón. Pero sí, lo de los 30 años va a ser curioso. Va a ser curioso. Como ya he dicho, va a tener que ser alguno de los hijos de este señor quien tenga que conseguir este logro, por desgracia, porque no nos veo viviendo hasta los 70 años ni nada. La verdad. Vale, ahí es donde viene el ejército tocho. 6.000 tropas. Vamos a reducir la velocidad un poquito. Eso es un poco problemático, ¿eh? Porque son 6.000 tropas ahí. Creo que me voy a ir moviendo. Vale. Jefe de espías descubre secreto. He descubierto el secreto no creyente de este señor. Bueno, qué lástima. Con lo piadoso que parece. Seguro que os convertiréis al catolicismo en un momento. Malditos. Vamos a ver cómo hacemos esto exactamente, ¿eh? Porque además estando aquí en invierno no deberíamos mantenernos todos en la misma zona. Pero... Vamos a ver a dónde coño van. Primero. ¿Pero qué hace este loco? Ah. Vale, van hacia la capital, entonces... Vamos a juntarnos en la capital. Ronhildir ha llegado a la mayoría de edad y otra que no se le da bien. Por desgracia parece ser que solo mis primeros hijos son los que mejor atributos se han llevado. Por desgracia. A ver cómo salen los siguientes. La verdad es que me gustaría que Halfdan tuviera ahí un poco más. También por otro lado, Bluetooth. Es que Bluetooth no está mal, tío, porque es una eminencia gris. No tiene toda la diplomacia que me gustaría y es un poco panoli. O sea, tiene un poco cara de panoli. Mi hijo Halfdan. Venga.
¡Al ataque! Aquí supuestamente ganamos, o sea que... les ganamos decisivamente. Hacen 41 de daño, 70, claro. Ellos me contrarrestan más hombres de armas, pero bueno. O sea, es que les destrozo. ¿Por qué? ¿Porque soy genial dirigiendo tropas? O sea, es que tengo 40 de ventaja de comandante. Allá, marcial más 23. Dirigiendo sus tropas, más 5. No hace jamás más 5. Caballeros, ya más 5. Claro, es que soy la fucking polla dirigiendo mis propias tropas. O sea, es que te destrozo la vida. ¿Cuántos muertos? Suficientes como para ganar la guerra. 1391 bajas. Sí, ha sido un poco destrozo, la verdad. Mis campeones han aguantado ahí como auténticas bestias. Bueno, pues... y ponemos la paz. Porque no te queda otra. Perfecto. Bill Rey Harald, que la sabiduría siempre te esquive. Es un adversario mayor de lo que hubiera imaginado. Para poner el fin al derramamiento de sangre, accederé a tus exigencias. Pues ahí tengo lo que es una buena extensión de territorio. Que parece un poco un genital. Jajaja. Creo que no puedo crear todavía... el reino, ¿no? Me falta un condado más. Easy peasy. O sea, easy peasy lemon squeezy total. ¿Con quién está aliado? Con este Notas que está viendo aquí. Creo que además este tío es justamente el que acabamos de vencer ahora mismo en batalla. Este era el de los... ejército nórdico o algo así. Era justamente él. Entonces, y Sigurd está luego aliado con este Notas también. Sí, voy a necesitar un poco más de prestigio, me parece a mí, ¿eh? Para poder volver a llamar a Rurik a la guerra. Porque necesito este territorio. Entonces ya se está empezando a complicar un poco más la cosa. Porque... ahora tenemos las tropas más o menos igualadas, la verdad. Y estos dos mongoloides... están aliados. ¡Eh! Hastein murió, tío, antes de poder formar el reino. No... ¡te di el oro! Tenías la posibilidad de que esto no pasara. Pero ha pasado. Ha pasado, loco. Ha pasado. Ha pasado. Qué lástima. Qué lástima, güey. Bueno. En realidad me gustaría buscar unas cuantas alianzas, ¿eh? Porque... sí. Porque puede que Sigurd me lo ponga un poco difícil. Y es que es eso, que llamar a... llamarla a la guerra me cuesta 350 de prestigio. Esto es lo que quiero yo. También puedo esperar a que se muera, que también es bastante probable que se muera. Con 52 años. Pero no sé si quiero esperar tanto tiempo. Bueno, vamos a ver. Primero de todo... lo primero de todo. Vamos a dar títulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿le puedo dar títulos a usted? Le puedo dar todo esto en rollo. You are fucking welcome. Y... le puedo usurpar el título. 300 de prestigio y me cuesta 250 de pasta. Pues venga. No sale barato. Pero bueno. De acuerdo. Entonces con este prestigio ya tengo suficiente como para poder atacar a Sigurd y llamar a mi aliado. Entonces venga,
Los hijos de Ragnar la habéis cagado bastante, ¿eh? Pensaba que me lo ibas a poner un poco más difícil, pero teniendo en cuenta que fallasteis la invasión inicial, es un poco triste. ¿Qué es lo que le pasó al tipo que le diste la pasta? ¿Murió o fundó el reino? Exactamente, pues ahí estaba cómodo, o sea, palmo. Palmo y encima. Es que no lo entiendo, o sea, tenía el dinero como para crear el puto reino y no lo ha hecho, tío. Me toca las narices, la verdad. Entonces, este es el que quiero, porque este territorio en realidad no es necesario para el corazón del Mar del Norte. Este sí. Entonces, primero le he creado la guerra por el territorio más tocho, le dejo en la mierda, ¿vale? Y entonces ya le puedo declarar la guerra por ese territorio. Ah, pues venga. Ay, let's go. ¿Qué tropas tenía esta gente? Big Men, que son arqueros. Es que en realidad no sé cuál es la diferencia. O sea, habíamos dicho que estos arqueros son mejor porque tienen más daño que los Big Men. Pero a la larga no sé qué es mejor. Que tengan más daño. O sea, dureza es una tontería porque determina cuánto daño puede recibir en batalla antes de ser baja. Si estamos atacando y estamos reventando, en realidad no tienen por qué morir. ¿Vale? O sea, que eso da igual. Entonces, que yo creo que es mejor tener más daño, cuanto más daño, mejor. O sea, sé que ha sonado un poco Rajoy ahí, pero yo me entiendo. Entonces, movemos el punto de reunión. Por favor. ¿Lo puedo mover a otro lado? Gracias. ¿Lo puedo mover? ¿Cómo cruzo de aquí a aquí? Creo que no voy a poder, ¿eh? Ah, sí, puedo. Bueno, easy peasy, hombre. Ahí está el cruce. ¡To war! Y voy a llamar a Rurik. Vamos a llamarte a la guerra, hijo mío, porque. Sí. Es muy probable que esta guerra la pueda solucionar. O sea, que termine. Es muy probable que pueda terminar la guerra, esta guerra, antes de que me estalle la revuelta. Y su puto ejército va directamente hacia allí, ¿eh? Asediarme a mí. ¿Cuántas bajas causa esto, 111? Bueno, a lo mejor la tenemos que embarcar. Ah, no, vuelve. Vale, si vuelve es buena señal. Tenemos que tener muy controlada la capital, porque aquí las capitales caen súper rápido. Mira, para allá que va el cabrón, ¿eh? Entonces, esta guerra está más o menos igualada. Más o menos. Es que claro, ahí está el grueso de su ejército. Y si va a mi capital, pues va a mi capital, tío. ¿Yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. O sea, puedo llevar a mis tropas para allá, obviamente. ¿Qué hacen? Vale, sí, van a por mi capital, ¿eh? Pues tío, yo qué sé. Para allá que van. A darle a un poco más de velocidad de movimiento, nunca viene mal. Vale, eso va a ser una movida de asediar, ¿eh? Así que es muy probable que tengamos que volver. Vale.
O sea, tienen 4.000 y 3.000 ahí. Se, son ejércitos bastante grandes. Yo creo que vamos a acabar primero con el ejército, porque... Que sí, que es solo cuestión de tiempo que nos asedien esa ciudad. Y asediarla la van a asediar, pero no puedo dejar que se lleven la capital, por desgracia. ¡Eh! Por supuesto. ¡Saludos, rey Harald de Norger! Tu falsa religión ha mantenido a tus súbditos demasiado tiempo en la oscuridad. En el nombre de Dios, yo les enseñaré la verdadera fe y los liberaré de tu blasfemia. Este es el peor momento en el que podía pasar, obviamente, pero claro, si no me declara la guerra a la Haya ahora, que es cuando estoy vulnerable y ocupado con otra guerra, ¿cuándo iba a ser? Gran cacique, Roar, Holanda y Anglia Oriental. Bueno, ¿por qué es la guerra? Por el Ducado de Mercia. O sea, es un buen territorio. Eso no se lo puedo dejar así como así. Vale, bueno, pues entonces ha llegado el momento de utilizar mi carta trampa, que es utilizar básicamente a todas mis fucking hijas para ganar unas cuantas alianzas. Obviamente. Otro ejército de nórdicos. O sea, que parece que han metido como eventos de nórdicos que van conquistando territorios. Eso está muy guay. La verdad. Eso está muy chulo. O sea, va a dejar unas fronteras así de feas, por supuesto. Pero, bueno. Creo que voy a intentar firmar una alianza con usted. Por supuesto. Que tenga que lidiar con paganos. No pasa nada. ¿Poseo demasiados ducados? Bah. Who cares? Puedo convertirme al catolicismo, pero estás flipando en colores, vaya. Sí, por supuesto que te voy a llamar a esta guerra, creo yo, ¿eh? Bueno, en realidad voy a esperar, porque ya estás comprometido conmigo en esta guerra. Así que voy a utilizarte en la medida de lo posible y a los aliados nuevos les llamaré. Bueno, pues... Me están atacando, así que por favor, ayúdeme. Entonces a mis nuevos aliados les pido, por favor, que se unan a la guerra esta, que está ocurriendo ahora. No les involucro en esta que está pasando en Dinamarca. Vale. Este no tiene muchas tropas, la verdad. Ya el Bang de Smal. La verdad es que aliarme, por ejemplo, con este señor también estaría muy bien, ¿eh? ¿Tienes alguna hija así que se puede casar con alguno de mis hijos? ¿O ya están todas comprometidas? Esta no. Vale. ¿Se puede casar con Orn? Mismamente. ¿Qué le parece? Perfecto. Pues ahora, otro aliado más que se puede unir a mi guerra. Jefe de espías, vino a verme con noticias gravísimas. Aunque aún no sabemos quién es, alguien pretende dar muerte a mi concubina, que muchas veces hemos sospechado que nos podía haber estado poniendo los cuernos. Entiendo, entiendo, entiendo. Es preocupante, desde luego, pero... Vale. Y creo que a ti te voy a llamar a la guerra que está pasando ahora. Esta conquista noruega. Te llamo. Me ayudas, que ya sé que tenemos las tropas aquí justo al lado. Vale. Porque aquí he firmado las alianzas que necesito. Medianamente. Que están medianamente cerca. Medianamente.
Por lo menos que le tengan entretenido o algo, yo qué sé, algo harán. Vale, estos están viniendo a unirse conmigo, así que lo que voy a hacer es esperar a que vengan. Y estos también. Es que no tienes muchas tropas. Quedas aquí, por favor. Vale, entonces ya están viniendo para acá. Bueno, ya han terminado de asediar eso. Entonces, a lo mejor ahora vienen en esta dirección. Pues no pasa nada, te lo compré. Pero me asustáis. Porque decís, va a haber nueva expansión. Y yo digo, hostia, qué guapo. Y luego, ¿no? No sé si es buena idea alejarme tanto de este ejército. ¿Qué va a pasar aquí? Disculpen. Vale, pues que sí, están consiguiendo todos derechos contra mí. Por favor, esta guerra es importante. No sé dónde está este señor. ¿Por qué está este señor aquí? I don't get it. No es que la guerra está allí. Pero bueno, supongo que vendrán aquí. Porque aquí es donde están mis tropas, supongo. Creo que lo que entonces voy a hacer es contratar unos cuantos mercenarios, ¿eh? Que es a lo mejor lo que tendría que haber hecho. Pero bueno. Voy a contratar la compañía del Conde Sin Tierra. Aquí. A ver si se unen a mí. Allí. Pero sí, esto es un problema, ¿eh? Con tantas guerras al mismo tiempo. Sí, eso va a ser un problema. Sobre todo porque además es que mis aliados no se están compenetrando ni lo más mínimo. ¿Y estos a dónde coños van? La verdad es que no lo sé. Bueno, vamos a acelerar esto rápidamente. Es probable que perdamos ahí unas cuantas posesiones, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí. Es muy probable que perdamos ahí unas cuantas posesiones, pero... ahora en cuanto terminemos estos asedios, cogemos, nos vamos. Se está liando parda, además. Porque creo que la primera guerra que tenemos que terminar es la defensiva. Si terminamos la defensiva, bien. Además ya se vienen unos cuantos aliados con nosotros. Creo. No. Me voy solo. Sí. Vale, ya hemos recuperado Oslo. Entonces sí, vamos a terminar primero esta guerra. Pensé que mis aliados a lo mejor iban a ser un poco más inteligentes. Y que íbamos a ayudarnos todos. Y decir, vale, pues nos repartimos los... la estrategia. Pero no, no. No. ¿Por qué? Porque eso sería de persona inteligente. Vale, Halfdan ya es mayor. Y ha conseguido... una educación bastante mediocre. La verdad es que a lo mejor se lo doy el título a Bluetooth, ¿eh?
Igualmente. Porque el pobre Brutus, tío. Él también es irascible. Lo que pasa es que es indulgente. Y se apiada. Y eso no es lo que hace un buen vikingo, pero... ¿Qué vamos a hacer? Si sí, esa es su personalidad. Pues acabó. Ahora lo que pasa es que tendríamos que romper los asedios aquí para que el contador de guerra fuera un poco más rápido. Vamos a dividir el ejército en dos para hacer esto, pues eso, sí, más rápido, porque tenemos que terminar esta guerra pronto. Mira, y Rey Rurik el Buscalíos ha muerto. Y tú heredas la guerra, bobo. Eres bobo. Estoy sentado delante del mapa con Jarl Olarf y Jarl Ulrf mientras hablamos de la estrategia para la próxima guerra. Vale, yo creo que sí, vamos, sé cómo emplear ambas estrategias por igual. Porque siempre es que salen los mismos eventos, entonces es que no tiene sentido leerlo una y otra vez, ¿verdad? Bueno, pues, aniquilados, no pasa nada, eso está así. Creo que voy a tener que venirme ahora para acá, porque sois todos unos tocapelotas y es que no me dejáis en paz. Es que no me dejáis en paz, no puedo. ¡No puedo! ¡Run further! Es que además, por cada hijo que nace, peor son. Yo creo que a mi próximo hijo lo voy a llamar peor son. Porque es que no veas. Mira, y dicen, es que son monger, tío. ¿Por qué me seguís? ¿Por qué? No me sigáis. ¿Hay cuántas tropas tienen? 3.000 y pico, ¿no? Vale, esto es, o sea, las tropas de Rurik sí me siguen, pero las otras... Las otras también me siguen, tío. ¿Por qué me siguen? No lo entiendo, no me sigáis. No estáis involucrados en esa guerra, ahí no hay absolutamente nada. Joder, no hay nada. Una de estas dos célebres se me ha acercado tras oír rumores de increíbles mental a la carga y me ofrece sus servicios. Vale, dame fiereza, porque creo que puede ser fuerte y fiero. Un caballo fuerte y fiero me viene muy bien. Bien. Caballo de guerra fuerte y feroz, así me gusta. Prestigio, tamaño de leva, todo eso está muy bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a emplazar los sitiadores. Voy a ir otra vez a tu fucking mierda de asentamiento. Bueno, en realidad, en cuanto te pille. Porque se te están acabando los suministros y eso a mí me viene muy bien. De hecho, creo que vienes a por mí. Aquí creo que tengo los necesarios solo para seguir con el asedio. Con suerte, mis aliados no serán estúpidos y vendrán a ayudarme. Entonces, me voy a colocar yo liderando mis tropas, porque I am fucking amazing. Exactamente, ahí vienen mis coleguitas. Es que claro, todos mis hombres de armas se han quedado asediando. Una verdad vergonzosa ha salido a la luz. Mi vasallo Earl Emur ha mantenido una aventura. Tío, pues anda tu concubina, si es que pareces bobo. Pues ala, a la cárcel, por bobo. No por adúltero, por bobo. Por bobo. Gran cacica Jaromira podría unirse a la guerra del Santa de Mercia por tal y cual. Claro, porque como mis aliados son auténticos mongers. ¿Por qué hay que ser el monger? Mi jefe de espías vino a verme con noticias. Mi concubina Ciri
conjura contra Miodra concubina. No puede ser. Despedida. Y usted... ¿Me gusta? Le empleo a la corte. Le pago 25 pavos por ser mi concubina. ¡Hala! Listo. Pues sí, yo creo que se lo voy a dar al pobre Bluetooth, tío. Porque Bluetooth es el único que me entiende. El único que parece que tiene... Que no es un inútil. De todos mis hijos. Vale, un 26% solo... Por no tener territorios ocupados. En cuanto a sede y esto, eso debería cambiar. Cravelón ha llegado a su mayoría adulta y es un filósofo genial. Genial. Perfecto. Es una buena educación. A ver, siendo vikingo en realidad no te viene muy bien. Pero bueno, es que ninguno de mis hijos ha salido con talentos para... ¿Eh? ¡No! ¡No! Era usted un gran campeón. ¡Ugh! Porque además era un administrador cojonudo. Bueno, pues asignaré a este señor. Era usted un gran administrador. Lástima. Qué lástima más grande. ¡Ey! ¡Ya estáis haciendo algo! ¡Por vuestra cuenta! ¡Impresionante! Es que claro, dirán ahora con esas 5.000 tropas, ¿qué hacemos? Porque podríamos estar pegándonos, pero no... Vamos a estar pegándonos con el inglés, pero no... Bueno, el sajón, mejor dicho. Pero sí. Porque además estas tropas no me van a ayudar en lo más mínimo en la guerra. ¿Dónde están esas tropas? Ahí. Vale, yo creo que si nos dividí... Es que no, incluso... Aunque, porque antes me dividí también, le puse ahí unos cuantos mercenarios y en vez de juntarse conmigo siguen a mi ejército como si no tuvieran... pensamiento crítico, tío. Porque no tienen pensamiento crítico. ¿Para qué va a tener pensamiento crítico la IA? ¿Verdad? Le dicen, esto es lo que tienes que hacer y punto. Pues ya está. Vale. Pues otro 35%, yo creo que es más que suficiente como para volver otra vez y reventar a los sajones. Esto les mantendrá ocupados un poquito. Ya vuelven porque dicen, no, se van. Porque tenemos dos guerras al mismo tiempo. Uf, esto va a estar igualado, tío. Simplemente porque acabamos de desembarcar, pero ahora llegan mis aliados. I don't care. I like it. I am ensalzado entre los hombres. No, soy leyenda viva. Soy una leyenda viva ahora mismo. Vale, rompamos el asedio de aquí. ¿25%? Claro. Entonces, volvamos a dividir el ejército en dos. Yo creo que, como digo, ya estamos lo suficientemente bien como para poder... terminar la guerra esta. Entonces, como... Si os pasa esto, ¿vale? Que tenéis que luchar dos guerras al mismo tiempo. Y en el caso de que tengáis que elegir en plan a cuál dar prioridad. Yo creo que siempre darle prioridad a las guerras defensivas. Porque las guerras defensivas... O sea, si perdéis la guerra ofensiva tampoco pasa nada, ¿vale? Sí, vas a perder prestigio y qué. Pero mejor eso que no perder... ¡Oh, madre! ¡Has muerto! Una fornicadora libertina. Lástima. Te echaré de menos. Echaré de menos tus escarceos amorosos. Bueno, con suerte... Por suerte... Por alguna razón que no entiendo... No están rompiendo el asedio aquí. Como decía yo antes, desasediando. Aquí hemos terminado, vamos a recuperar unos cuantos suministros. Ahora nos venimos para acá. Contamos a las dos tropas, ya no estamos perdiendo suministros. Hemos roto el asedio, vamos para allá. ¿Quién es el combo? ¿No soy yo el señor? Creo que he perdido un poco de destreza. Por alguna razón que desconozco. Es que además de base de destreza tengo uno. O sea, es que soy horrible. Como mi hijo.
Él es mejor comandante militar que yo. Claro, ¿por qué? ¿Quién? ¿Él? Él, por supuesto. Pero creo que esto nos tenemos que enfrentar en batalla, porque no voy a dejar que alguien más se lleve la gloria. Bueno, vamos a esperar a que vengan. Exactamente. Ahora que Alfred de Wessex. Ahora que Alfred de Wessex. ¿Dónde vas? ¿Qué estás ahí? ¿A qué te pillo? ¿A qué te pillo? Bueno, esta a lo mejor va a ser un poco movida, ¿eh? ¡Oh, no! Nah. Easy peasy. Una lástima que no la hayamos capturado ahí, tío. Huntingdonshire y Herefordshire, que son este de aquí y este de aquí. Vale. Volvamos a partir al ejército en dos. Entonces usted véngase para acá y usted véngase para este otro lado. Y ahí me han roto el asedio otra vez. Es que la capital que tiene el Sigurd es difícil de conquistar, ¿eh? Tácticas partas. Sí, vamos a desbloquear ya todo el árbol de estratega, ¿eh? Madre mía, no para de sonar las alertas del otro lado. Salada. Ejército ya ha montado el campamento para pasar la noche. Es entonces cuando oigo un alboroto proveniente de los alojamientos de mis paladines. Yo creo que voy a dar un discurso sobre la unidad. Y si no ganamos... Bueno, y si no, pues hay bronca y nos peleamos sin más. Mi ruego para que dejemos a un lado nuestras diferencias cae en saco roto cuando la riña pasa a una reyerta campal. La bebida y la comida vuelan por los aires cuando la gente empieza a tirar jarras y platos. Ya que estoy, creo que me uniré. Además tengo un 98% de acabar como el único vencedor de la pelea. Por supuesto. Nadie me toca. Nadie. Me toca. Vale. Entonces... Eso debería haber acabado ya. Nos vamos. Porque en breves esto supongo que subirá al 90% y ya podré firmar la paz. Allá donde voy me sigue invitado a Eric. Esa mirada suya, las palabras que salen de sus labios. Es exactamente lo que busco. Un fordista ansioso. Lo tendré muy cerca. Podría convertirse en mi amante. Yo creo que sería una distracción para esta noche, pero nada más. El excusado es un lugar pequeño y el aire apesta con las recientes y nauseabundas deposiciones, pero es un lugar privado. ¡Oh, tan privado! Miro con hambre a Eric mientras me quito la ropa. Él hace lo mismo y cuando nos besamos, la lujuria nos hace olvidar tanto la incomodidad del espacio como las vistas y olores pésimos que nos rodean. O sea, que están intentando seducirme y yo, como en realidad... joder, soy homosexual, pero no he tenido nunca una relación con... un hombre, ¿sabes? Pues por lo menos aprovecharlo. Lo que pasa es que soy un hombre casado y con concubinas. Lo último que necesito ahora mismo son más escarceos. Vale, ¿ya podéis casaros? Pues casaros. Mathilde von Bodek. Es una mujer hermosa y atractiva. Lo que pasa es que perderías prestigio. Pero... es... o sea... venga. Aunque pierdas prestigio, no pasa nada. Luego lo ganas de otras maneras. Ya cásate, Bluetooth, hijo. Vale. Guerra acabada. Espera, ¿le tengo de prisionero a este señor? Sí, dame el dinero porque me he quedado un poco pillado de esta guerra, la verdad. Vamos a esperar a que vengan nuestros aliados de por aquí.
Ah, es verdad. ¡Ja, ja, ja! Duque Alfred de Wessex intentando aquí tocarme a mí lo que no hay que tocar, mi territorio, el de Mercia, intentando unificar Inglaterra. Tú estás flipando, vaya. Tú estás flipando. Y desde luego me vengaré de ti cuando termine con señor Sigurd Ojos de Serpiente. A la carga, el fin de una vida. Mi fiel semental a la carga se hace mayor. Su paso no es tan rápido como antes y el fuego de sus ojos se desvanece. Si quiero mantener su linaje vivo, debo encontrar una buena pareja para él. La yegua más feroz, una yegua ágil. Una yegua fuerte, supongo, ¿no? Porque él también era fuerte. Oh, mi concubina está embarazada. Otro hijo más. Por favor. Esto es un sin vivir. Es un sin dios con todos estos mundos. Vale, ¿por qué ganamos aquí? El oponente pasa hambre, soy mejor comandante militar. Bueno, en realidad no, porque lo está diciendo él, pero bueno. A la carga, fallecido, pero me deja un potrillo fuerte. Puedo ver su personalidad en este pequeño, mi sedental conmigo, en cierto modo. Y, pero pierdo lo del caballo. No, ahí lo tengo. Yegua que ahora sigue todas mis órdenes. Me pregunto qué nombre ponerle. Solo es un caballo y basta con llamarlo así. Entonces yo creo que la llamaré Cabriolas. Es que no le voy a poner un nombre epic ni nada. Nada, nada. Pero nadie superará a la carga. Paz blanca. ¿No se ha vertido suficiente sangre en esta ridícula guerra? No. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no terminas de romper el asedio ahí? ¡Mi hijo! ¡Hordeog Natur! ¡Oh, Dios mío! Que es un auténtico fucking bicho. Ojalá pudieras... ¿Cuántos? Joder, tengo que esperar 16 años para verte llegar a la mayoría de edad. Una sonrisa cansada para feliz. ¡Gris! Me presenta un hijo pequeñito y perfecto. Sí, la verdad es que es bastante perfecto. Hordar, la verdad es que es un buen nombre, se lo voy a dejar. Y por supuesto, céntrate en lo marcial, niña, niño mío. A ver si tal. Seguramente, no lo sé si él podrá ser mi heredero, la verdad. A lo mejor dejo ese asunto sin atender y el reino se va a la mierda. ¿Te imaginas? Nah, seguramente no, porque en cuanto termine la guerra esta ya empezaré a considerar la sucesión. Como un buen padre. Mira, ya voy a... Es que voy a ir directamente a por tu capital. Aunque me cueste la vida. Alianza expirada. Barit Ivarson. Ivaring ha muerto. Mi jefe de espías ha muerto. Mi concubina. Que no era muy allá. De hecho, creo que fue la única concubina que no me dio hijos. Pero bueno. Puedo tener unas cuantas concubinas más. No me importaría. Simplemente por el prestigio. Por debajo del límite de concubinas. Sí, sí, sí. Pues una, mínimamente. Tú. Es que soy un hijo de puta, tío. Soy un hijo de puta. Mi vasallo, Earl Athelwold, mira cabriolas de arriba abajo, sintiendo con aprobación. Que no, que no, que nadie más que yo monta cabriolas. Y de hecho, si pudiera haberle llamado a la carga también, tío. Venga, cásense. Por eso era tan necesario firmar las alianzas, por cierto, al principio del capítulo que estaba diciendo yo. Necesitamos alianzas, necesitamos alianzas.
Por eso era, tío. Porque esto sin alianzas no habría podido ser posible. Y esto sin hijos no habría sido posible. Al sensato rey Harald de Norger, os insto que hagáis honor a nuestra alianza y que os unáis a mí en la conquista de Raigais de Leerdon de Tifling. Vale, voy a decir que sí, pero seguramente no me pase por allí, ¿eh? Ya te lo voy a avisar. Hoy tengo otras cosas que hacer, la verdad. Sí, es muy probable que perdáis, porque yo por ahí no me voy a pasar. Vale, esta es la batalla final. Mejor comandante militar, más rangos de comandante militar. Yo creo que me voy a poner yo, ¿no? Los Bondi son... ¿Dónde están mis Huscarles? No, no entiendo. Aquí, sí. Entonces, ¿por qué no están contrarrestando a esas tropas? Bondi y Bigman, claro, tío. Pero aún así me están jodiendo a los arqueros. Nuestro campeón Hordelford murió a manos de cacique Frierk. Vaya. Cubina Gidir tampoco se encuentra en nuestros aposentos esta noche. Bueno. No empecemos, ¿eh? De momento voy a ir a preguntarte directamente porque, bueno, pues es la primera vez. Jamás tendría un amante. Más te vale. Pues acabó. Dame 100 pavos. Perfecto. Pues ala. Ahora se crearía el Reino de Dinamarca, con razón. Y creo que habría que empezar a pensar en adoptar un nuevo tipo de sucesión especial, la verdad. Pero creo que por hoy va a ser suficiente porque ya había dicho al principio del stream que me encontraba un poco mal hoy, ¿sabes? Entonces creo que con estas grandes conquistas que hemos completado hoy, creo que lo vamos a dejar. Entonces en el siguiente capítulo vamos a devolverle el favor a Alfred de Wessex y vamos a darle donde más le duele, pero creo que, hostia, esto justamente se acaba de aliar con Francia Occidental, tío. Bueno, pero no creo que esa alianza dure mucho, la verdad. No creo que dure mucho porque estáis los dos en las últimas. Lo que pasa es que él heredaría... ¿Con quién está casado? ¿Con su hija? Sí. Vale. Entonces él sí hereda. ¿Y este quién es? Vale, este es el nieto. Entonces la... En el momento en el que muera él, esta alianza ya no existe. Entonces ya no me tengo que preocupar nada más. Me ha gustado porque hemos conseguido mantener nuestro territorio en las islas británicas y hemos conseguido afianzar aún más nuestro dominio sobre Dinamarca. Solo nos queda ese condado de aquí, ¿vale? Pero bueno, eso es súper fácil de conseguir. Y nos quedaría conquistar Wessex. Yo creo que vamos a intentar realizar todas las conquistas en la vida de Harald, ¿vale? Así que yo creo que la siguiente guerra va a ser contra el duque Alfred Athelwulfsson. Hijo de Athelwulf. Por Sexyax, ¿eh? ¿Vale? Sí, eso va a ser lo siguiente que hagamos en el siguiente capítulo. Y conseguimos el reino, tío. Conseguimos el reino de Inglaterra. En el siguiente capítulo, yo creo. Así que nada, chavales, un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte y nos vemos prontito, ¿vale? Hasta la próxima. Adiós.